Bahía, el legado africano. Era el 22 de abril o el 2 de mayo según el calendario. Año 1500. Había 12 barcos, tal vez 13. El almirante portugués Pedro Álvares Cabral fue el primero en ver la costa. Se dirigieron hacia ella. 6 meses después, un barco de exploración entró en una hermosa bahía. Era el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La llamaron Bahía de Todos los Santos. Aquí comienza la larga y dolorosa historia de Brasil. Estos puertos se usaron para el desembarco de personas, de seres humanos que fueron traídos de África para servir como esclavos en las Américas. Aquí, en el estado de Bahía, es a donde llegó la mayor cantidad de esclavos. A partir del siglo XVII, los dueños de la plantación se asentaron en las orillas de la Bahía de Todos los Santos. Construyeron molinos y arrasaron el bosque para producir azúcar. En esta región había 140 tribus indígenas. Cuando llegaron los portugueses y los jesuitas, destruyeron la mayoría de estas comunidades. Y a continuación, trajeron a la gente negra para trabajar aquí. Podemos ver el molino Calemba, el Pont, el Inviara y el Nuevo. Todos eran propiedad de los señores de la época. Los construyeron los negros que trajeron, intercambiados por tabaco o comprados. Las mujeres negras vendidas abandonaban a sus familias en África y llegaban en barcos para trabajar igual que las mulas, los caballos o las yeguas. Eso es lo que hacían nuestros antepasados. Cuantos más molinos se construían, más barcos llegaban de África. Las tribus nativas fueron rápidamente aniquiladas o expulsadas de la costa de la Bahía de Todos los Santos, que se llenó con el estruendo de las máquinas. Pero los africanos traídos a la fuerza solo soñaban con la libertad. Desembarcaron en Salvador de Bahía. Fue la primera ciudad erigida por los colonos portugueses en Brasil. Sin darse cuenta, trasladaron aquí un pedacito de África. O puede que incluso más, una rama de África que brotó en estas costas. El centro histórico de Salvador está estrechamente vinculado a la historia de estos africanos. En sus calles, hoy en día festivas, tuvo lugar el mercado de esclavos más grande del Nuevo Mundo. Salvador se convirtió rápidamente en el centro neurálgico de este comercio. Se levantaron más de 300 iglesias cristianas, pero las religiones africanas han perdurado. África caló en sus corazones y en sus mentes. Se apoderó del arte y la música, y actualmente ronda por las calles de Pelourinho, que se ha convertido en el barrio más popular de Salvador. Negra Jo es un personaje emblemático. Es considerada el símbolo del regreso a las raíces. Unas raíces que nadie nunca ha logrado cortar. Aquí, ¿no?
Intento mantener viva África y a mis ancestros dentro de mí. A mi abuela, mi bisabuela y a todos los míos que pasaron por esta tierra y formaron parte de su historia. Trato de hacer perdurar el recuerdo de lo que vivieron. Somos los hijos de la Madre África, del matrimonio entre África y Bahía en Brasil. Me manifiesto para que África sea más visible, para que se vea todo lo que nos une a ella. La cocina, la ropa, mi forma de actuar, mi piel, mi libertad e incluso mi audacia. Se dice que Salvador es la ciudad africana más grande fuera de África. Más del 80% de la población está formada por descendientes de africanos. En este clima tropical, que nada tiene que envidiar al continente, África ha adquirido nuevos colores, ha recibido nuevas influencias y se ha reinventado. El continente podría ser solo un recuerdo lejano, pero es demasiado fuerte para que caiga en el olvido. Buscamos esa reconexión que estuvimos a punto de perder debido a la famosa globalización. Nos estábamos alejando de nuestra ancestralidad. Con la afirmación de la raza, se pretende reconectar con todo lo que estábamos dejando atrás. Bahía siempre ha ido un paso por delante a la hora de intentar mantener y salvaguardar esta herencia. Salvaguardar este concepto de raza también es importante para que la humanidad en general no desista en la búsqueda de sus ancestros. Debido a sus distintas etnias, Brasil se ha convertido en el país más heterogéneo del mundo. Era de esperar que se produjese una gran mezcla cultural, pero en Bahía no fue del todo así. Aunque desde hace mucho tiempo Brasil se presenta como el país de todos, en Bahía cada uno se ha cuidado de preservar su cultura para que alimente esta diversidad considerada un tesoro. Bahía siempre ha ido al revés del mundo. Es la cuna de prácticamente todas las razas. Solo hay que darse una vuelta por las calles de Salvador para verlo. Te cruzas con personas de diferentes orígenes. Creo que siempre hemos ido a contracorriente para reafirmarnos y animar a otros estados a imitarnos. Salvador fue la primera capital de Brasil que experimentó el inevitable destino de las ciudades grandes. Las huellas de este pasado africano son imborrables en la región de Recôncavo, al fondo de la Bahía de Todos los Santos. El pequeño puerto fluvial de Cachoeira fue un centro de la trata de esclavos de Bahía. Actualmente, casi toda la población es descendiente de africanos. No hay rastro de la presencia de los colonos portugueses. Al margen del mestizaje cultural, África ha seguido su propia evolución, perpetuando determinados códigos y tradiciones, e incluso se ha enriquecido con la mezcla de etnias que, sin saberlo, el comercio de esclavos llevó a cabo durante siglos. Las prendas que confeccionan, las estatuas que esculpen y las canciones que componen son un recordatorio de sus orígenes. ¶¶
África a veces se ha adaptado. En el siglo XVIII crearon la samba de roda, una danza en círculo que se bailaba en el continente africano desde los albores de los tiempos. Le añadieron algunos instrumentos de Portugal, el idioma y un poco de poesía. Pero esta samba, predecesora de la que se baila en las calles de Río, proviene de los bailes y tradiciones culturales de los esclavos africanos de la región. Ha heredado antiguas costumbres, como la de que solo la bailan las mujeres de una en una. La que baila señalará a la siguiente con un movimiento de barriga, como se hace en las danzas bantúes. La samba de roda fue catalogada en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La música en general fue la primera hija del incierto matrimonio entre África y el Nuevo Mundo. Hoy en día, la religiosidad y la fe son muy fuertes y están presentes en los templos de la religión afrobrasileña. Los practicantes ayudan a mantener viva esta cultura y esta sociedad. Los negros que se quedaron aquí son los que resistieron al tiempo, a la esclavitud y a su abolición. La música es el resultado de todo esto. Se inspira en esa fuerza, en la ancestralidad y en la música de los templos de Candomblé. Tocamos música que viene de la nación de Candomblé y que está dirigida a Oxalá, el señor y maestro de todos los orishas. Es una música de oración y de lamento que cantaban los negros para pedir ayuda y misericordia a Dios por haber sido llevados a esta tierra extranjera donde eran esclavos. Es decir, es una lamentación que habla de toda esa fuerza y esa religiosidad. Es casi un himno del pueblo Aché, del pueblo negro y de la resistencia negra. Onixaure, Saúl, Lajebaba. Es una llamada de socorro, una queja. Es un grito para que Baba les ayudase a resistir a la esclavitud y a sobrevivir en este nuevo mundo, en una tierra que no era la suya. Era un trabajo tan cruel que los esclavos, nada más llegar, conspiraban entre sí. Hablaban de sus preocupaciones comunes, pero sobre todo de cómo escapar. Si un esclavo lograba huir, los dueños de la plantación y los vigilantes tenían pocas posibilidades de alcanzarlo. La región estaba cubierta por el espeso bosque atlántico que propiciaba la fuga, pero ponía a los fugitivos en grave peligro. Aunque no conocían el entorno, preferían morir al cautiverio. África acudió al rescate de sus hijos.
la bahía de Todos los Santos, que en realidad es un estuario, recuerda a los deltas de los grandes ríos de África Occidental. La multitud de ensenadas que se adentran en la tierra les proporcionaron refugios naturales en los que se asentaron y lograron sobrevivir. Los quilombos son las comunidades en las que se refugiaron nuestros antepasados. Allí estaban los molinos y los refugios. Nuestro quilombo de Kaonye fue creado por los refugiados, quienes construyeron las chozas bien escondidas. Hoy en día hay un camino para llegar hasta allí. Pero en el pasado, solo eran un conjunto de casas levantadas en medio del bosque. Casas de paja o de barro, ocultas para que nadie las viera. Fuesen en la dirección que fuesen, los esclavos que huían siempre acababan llegando a las orillas de la bahía. Ahí es donde crearon sus quilombos. Quilombo es una palabra que significa refugio en la antigua lengua bantú. Dichos quilombos permanecieron aislados del resto de la sociedad brasileña durante casi 4 siglos. Protegidos por sus murallas de bosques y manglares, los africanos perpetuaron su cultura allí. Portugal y luego Brasil los ignoraron casi por completo. A principios del siglo XXI no había agua ni luz en los quilombos de Bahía. Vivían de manera autosuficiente tan solo con los recursos de la bahía. Esta región es una cuenca conocida como el Valle de Iguape. Iguape significa agua en abundancia. El valle se ubica entre 2 cerros que dan cobijo a esta cuenca. Y en esta cuenca está el municipio de Cachoeira. Todos nuestros recursos proceden de esta cuenca, en el Valle de Iguape. Este es nuestro mayor tesoro, el supermercado de Dios. En este aislamiento total, al abrigo de cualquier otra influencia cultural, los refugiados de los quilombos han conservado África. Actualmente, etnólogos de todo el mundo vienen aquí para estudiar los quilombos de Bahía y buscar rastros de las tradiciones perdidas del continente negro. El destino, que no había tratado bien a estas personas, optó por facilitarles la existencia lejos de su patria, otorgándoles una naturaleza muy generosa. La bahía de Todos los Santos les proporcionó abundantes peces. El conocimiento de los sabios que también habían hecho este viaje y ayudado a otros a escapar, permitió a estas comunidades prosperar contra todo pronóstico. Lejos de la cultura y los valores occidentales que inundaban la vida diaria de sus hermanos que seguían esclavizados. Los fugitivos se aseguraron de que hubiese la mayor distancia posible entre los molinos de los dueños de la plantación y estas nuevas sociedades africanas. La división cultural impulsada por la codicia de los hombres blancos aumentó. Cada día descubrían nuevos territorios en Brasil. La explotación fue acompañada de la llegada de decenas de miles de esclavos, y los portugueses, de manera inconsciente, tiñeron Brasil con los colores de África. La verdadera lucha comenzó a organizarse ya en el siglo XVII.
En la costa de la Bahía de Todos los Santos, y mientras que sus amos creían que estaban ensayando danzas, los esclavos trasladaron sus conocimientos de lucha libre al baile e inventaron la capoeira. La capoeira nació en los guetos, en los barrios de esclavos, en los quilombos, en los templos de candomblé, en los campos de caña de azúcar y en los molinos. Este arte marcial es originario de África Occidental y la práctica de la capoeira permitía a los hombres mantenerse en buena forma por si tenía lugar una revuelta o había que huir. En la actualidad, África se transmite a través de los maestros de la capoeira que enseñan historia, filosofía y el significado que ésta tiene en el legado africano de Bahía. Mestre Curio es el mayor de todos. Para él, la capoeira es un arte, un principio de vida, la materialización de la astucia que necesitaron sus antepasados esclavos para sortear la vigilancia de los guardias. De hecho, los colonos prohibieron la presencia de la lucha tradicional y de antiguos elementos culturales africanos en la capoeira. Así que los esclavos los camuflaron dándoles la apariencia de danzas folclóricas autorizadas. La coexistencia de estos antiguos vestigios culturales con la naturaleza violenta de las luchas le ha dado a la capoeira un carácter ambivalente desde hace mucho tiempo. Hoy, aunque sigue siendo un símbolo, los maestros no quieren que se vea como una forma de pelear. No practico capoeira para iniciar una guerra, ni para luchar, ni para discutir. La practico como una filosofía de vida. Es parte de la historia de mi pueblo. No me atrapalhe, que su morada. La capoeira está anclada en el pasado y el presente de los descendientes de afroamericanos de Bahía. Mezcla las creencias africanas y el deseo de lucha. Como todo lo heredado de África, está impregnada de misticismo. Mestre Curio, antes de organizar su roda semanal, realiza un ritual. Las plantas que quema y el aroma que desprenden son una ofrenda para los antepasados africanos presentes en la memoria de todos. África late en el corazón de todos los habitantes de Bahía. Su ritmo es atronador, como el de los tambores, cuyo sonido llena las calles de Salvador. Estos tambores representan el profundo apego de los hijos del Nuevo Mundo. No podemos imaginar Bahía sin ellos. La manera en que se fabrican se ha transmitido de generación en generación. Los atabaques elaborados en los talleres perdidos del final de un callejón son los mismos que resonaron en las sabanas de África Occidental hace siglos. El atabaque es un instrumento de origen africano y, por tanto, es sagrado en el candomblé porque su función principal es religiosa. Más tarde se introdujo en la capoeira y en la samba de roda. Exacto. Está presente en distintos ámbitos musicales. Muchos percusionistas de los templos de candomblé
lo usan en sus grupos. Son muchos los músicos que utilizan el atabaque como instrumento principal. Hoy en día incluso hay atabaques en las iglesias. Sí, señor, así es. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Cae la noche en los callejones de Pelourinho, pero eso no ha desanimado a las bandas que aún deambulan al ritmo de las batucadas. África no descansa nunca. A los pies de la famosa cuesta donde los esclavos eran castigados públicamente, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros está llena, y los cantos que salen de ella son únicos. Oímos los tambores cerca del altar. Los cantos que se escuchan están sacados de la liturgia romana, pero una vez más, África los ha modificado de forma permanente. Los africanos llevan 4 siglos tomándose muchas libertades con respecto a la religión cristiana. A los esclavos no se les permitía entrar en las iglesias cuando llegaron al Nuevo Mundo. Al igual que con la capoeira, volverían a engañar a los blancos haciéndoles creer que se habían convertido. Pero cuando rezaban a un santo del Evangelio, lo que hacían realmente era adorar a una deidad de África. Así nacieron el candomblé y los orishas. Hoy en día, los devotos del candomblé, también llamada religión afrobrasileña, asisten a las iglesias. En la del Rosario de los Negros, todos los martes por la noche, las ofrendas colocadas a los pies del altar por una procesión de mujeres negras recuerdan a las que se le hacían a los orishas durante las ceremonias del candomblé. África jamás se rindió. Una batucada retumba en los adoquines de Pelourinho. Mestre Curio lleva caminando por ellos toda su vida. Ha visto la evolución de este barrio y cómo se ha puesto de moda. En la actualidad, los turistas de todo el mundo visitan en masa estas calles. Aunque haya cambiado de imagen, África permanece omnipresente aquí. Ha inspirado a grandes artistas que hacen perdurar su esencia. África sigue viva. He visitado el norte de África y he conocido a mucha gente de Senegal. Así fue como me di cuenta de que nosotros, en Salvador, hemos mantenido las tradiciones, la capoeira y el candomblé. Las raíces todavía están aquí. El deseo de ser negro y de asumir esa identidad está presente en Bahía. Mi pintura refleja todo esto. Lucho para que nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra forma de vida no desaparezcan con el mestizaje. Esta África que hay en lo más profundo de mi ser es la África cotidiana de los bahianos. A Mestre Curio y Negra Jo apenas lo separa una generación. Pero su percepción de África y de la lucha que hubo que librar para que sobreviviese aquí es diferente. Cuando Mestre Curio nació, todavía había a su alrededor hombres y mujeres que habían sido esclavos. De hecho, Brasil fue el último país de Occidente en abolir la esclavitud.
Al recibir presiones por parte del poderoso lobby de los dueños de la plantación, el emperador de Brasil, Pedro II, no firmó el decreto hasta 1888, 40 años después de Francia y 23 años después de Estados Unidos. Hasta esta fecha aproximadamente, los quilombos eran los que acogían a los candidatos a la libertad. Los últimos años de esclavitud ya mostraban a los esclavos el destino que les aguardaba. Desde el momento en el que se abolió la esclavitud, la miseria se cernió sobre la comunidad afrobrasileña y los quilombos se convirtieron en la solución debido a su organización social y a la ausencia de capitalismo y de cualquier forma de segregación. Las orillas de la Bahía de Todos los Santos fueron particularmente codiciadas porque la naturaleza era muy generosa en esa zona. Esta región es la parte de Bahía donde hay más ruinas de molinos. Hay 16 comunidades en las 18 ruinas de molinos. Ahí se aprecia el tamaño de este negocio, el comercio que había establecido aquí. Esta región sustentaba Bahía y Brasil. Dichos quilombos se encuentran rodeando los manglares y también en medio del bosque, porque ahí es donde hay animales para cazar, cebo para la pesca y donde pueden alimentarse y cultivar. Esta característica ha hecho que la sociedad brasileña denomine sutilmente a los quilombos comunidades negras rurales. Su existencia data de un periodo oscuro en la historia del país, pero posteriormente reflejará las profundas desigualdades y la evolución de las relaciones sociales entre negros y blancos que caracterizaron al Brasil del siglo XX y al de hoy en día, en el que aún quedan huellas visibles. En 1988, cuando se celebraba el centenario de la abolición de la esclavitud, la Constitución brasileña dictó que los quilombos tenían derecho a ser dueños de la tierra que ocupaban. Pero esto no fue nada sencillo por la falta de voluntad de los explotadores agrícolas que habían delimitado y codiciado estas tierras desde siempre. En el quilombo de Caongé son especialmente afortunados. La comunidad ha invertido en la producción de aceite de palma, cuya explotación supone actualmente una auténtica fuente de riqueza. A pesar de las promesas de los distintos gobiernos, la legalización de la tierra nunca ha sido efectiva y continúan viviendo en peligro de ser expoliados. Sin título de propiedad, la vida avanza en condiciones a menudo rudimentarias. Han pasado solo unos 10 años desde que llegó la electricidad a este lugar. Las carreteras de acceso son intransitables en los días de fuertes lluvias y carecen de acceso a la atención médica. Por suerte, África también ha dejado aquí un precioso legado. Aquí se usa mucho la medicina tradicional que nuestros mayores transmitieron de padres a hijos, desde los días de nuestros antepasados, y la gente continúa practicando la medicina alternativa. Tienen terapeutas tradicionales, usan la oración, los hechizos y asisten los partos. En esta región, hasta hace 30 años, nadie iba al hospital ni a maternidad para dar a luz. Todo se hacía aquí, dentro de la comunidad. En el viaje obligado desde África, también vinieron hechiceros expertos en medicina basada en las hierbas. Los indígenas
les enseñaron las virtudes de lo que poseían a este lado del Atlántico, y en parte gracias a ellos, los africanos sobrevivieron. Hoy tienen un dominio absoluto de esta medicina, compensando así la terrible falta de infraestructuras y consultorios. Los quilombos perpetúan una forma de vida y una sociedad únicas que los convierten en un interesante tema de estudio para los antropólogos de todo el planeta. Demuestran la continuidad del espíritu de resistencia, en el pasado a la esclavitud y hoy en día al capitalismo que los rodea. Como en los días en los que hacían soñar a los que querían ser libres, son el ejemplo de otro camino a seguir para los descendientes de africanos. Queremos un nuevo modelo de vida y un nuevo modelo de salud. No tenemos una atención sanitaria adecuada. Incluso sabiendo que los quilombos tienen derecho a la protección social, puesto que lo dice la ley, no vemos avances en el acceso a la atención médica en nuestras comunidades. No hay médicos y la salud de nuestra población es muy mala. Pero, por otra parte, contamos con nuestros medicamentos a base de hierbas que nos permiten hacer frente a las dificultades y a la dejadez del gobierno respecto a estas comunidades. Un siglo después de la llegada de los portugueses, las costas de la Bahía de Todos los Santos contaban solo con 4 o 5 tribus indígenas de las 140 originalmente presentes. De su existencia solo quedan los vestigios de los campamentos que establecieron a merced de las estaciones. La Bahía de Todos los Santos es el estuario del río Paraguazú, y dependiendo de la época del año o de la fuerza de las mareas, es más o menos salado. Dicha agua salobre contiene todo tipo de conchas que sin duda han constituido a lo largo de los milenios un recurso muy valioso. A día de hoy, su recolección es esencial para la economía de los residentes locales. La riqueza de este entorno fue un factor clave para el éxito y la sostenibilidad de los quilombos. Incluso era una condición esencial. La abolición de la esclavitud no conllevó ninguna disposición ni compensación que permitiera a los descendientes de africanos integrarse con la ciudadanía. En las ciudades, la desigualdad ha aumentado. Por su parte, en los quilombos se han desarrollado nuevos patrones sociales y han evolucionado gracias a la explotación racional de los recursos naturales. A orillas del manglar está el supermercado de Dios. Hay marisco y pescado. Y hemos adaptado al presente una tecnología del pasado para criar ostras. Antiguamente, nuestros antepasados realizaban esta cría en madera flotante. Hoy contamos con nuevas tecnologías que sustentan nada más y nada menos que a 48 familias ostrícolas. La ostricultura ofrece grandes esperanzas económicas. Se beneficia de las mejores condiciones naturales y de una organización social en la que nunca falta la mano de obra. Este modelo también viene heredado de África.
Aquí no se produce nada para beneficio individual. Todo es para la comunidad. Como las tareas se reparten entre las familias, su trabajo les da derecho a todos los servicios y productos disponibles para la comunidad. Estas normas, decretadas por los primeros esclavos traídos a estas tierras, se han mantenido por necesidad. Unos años antes de la abolición de la esclavitud, cuando el gobierno supo que era inevitable, se promulgó una ley que hizo que los esclavos liberados perdieran toda esperanza de poder adquirir las tierras. En los quilombos de Bahía, el cultivo de ostras ha demostrado ser fundamental y les permite vislumbrar un futuro real. Cada familia gestiona su negocio. Poseemos el potencial ostrícola más grande de todo el estado de Bahía y estamos trabajando para que sea el más grande del mundo. Este es nuestro objetivo y es lo que queremos, ya que tenemos los recursos para lograrlo. Anteriormente, para promover la colonización de Brasil en su conjunto, el estado había otorgado concesiones a los colonos y había repartido la tierra a veces según méritos y otras veces sin ningún motivo especial por la mera necesidad de cultivarla. Pero a partir de 1850 y con la Ley de las Tierras, se prohibió cualquier adquisición que no fuera mediante compra. Sin dinero, los descendientes de africanos estaban condenados a no poseer la tierra jamás. Los únicos que lograron hacerse con ella fueron aquellos a quienes unos benévolos dueños de la plantación les habían legado una parcela. La población de los quilombos creció gracias a los nuevos hombres libres que buscaban la manera de subsistir en estos lugares remotos. Hoy se habla mucho de la economía solidaria, pero dicha economía surgió en esa época. Por eso, en la actualidad, nos centramos principalmente en la organización colectiva y el desarrollo sostenible, con el punto de mira en la economía solidaria. Compartimos lo que entra y trabajamos juntos para aumentar la producción. La etapa final de esta organización social se dio recientemente con la creación de una moneda paralela, el sururú, que circula dentro de la comunidad. Se creó para que el dinero se quedase aquí dentro. El desarrollo sostenible se practica en toda la comunidad. No tiene sentido que la gente de fuera recaude los ingresos que se generan aquí. Con esta moneda pueden pedir un préstamo en nuestro banco, comprar en nuestros negocios y el dinero permanecerá en la comunidad. Al desarrollarse en el terreno económico, los quilombos de Bahía están continuando la lucha que ya dura 4 siglos y no parece que vaya a terminar. Hoy el conocimiento y los recursos naturales comienzan a exportarse fuera de las comunidades. Lo que podría considerarse una debilidad se ha convertido en un negocio. La ausencia de máquinas y el procesamiento artesanal de los productos le otorgan en concreto al aceite de palma una gran reputación. Ya se trate de este producto, ampliamente consumido en el noreste de Brasil o de otros, aunque aún no lleven la etiqueta orgánica, los artículos de los quilombos son cada vez más demandados. Pero en Salvador, como en el resto del país, la comunidad descendiente de africanos sigue siendo víctima del pasado y de la ideología del blanqueamiento que se extendió por Brasil en el siglo XIX y provocó una llamada masiva a la inmigración europea. La historia oficial nunca rinde homenaje a las raíces africanas de Brasil
ni a la contribución de África a la formación de la sociedad brasileña. Los descendientes de africanos tenemos que enfrentarnos a diario a grandes adversidades. Luchamos contra las ideas preconcebidas que genera este sistema social. Un sistema capitalista en el que no se nos ve como somos. Los negros tenemos esta capacidad de unirnos para luchar y salir victoriosos. Para que nuestros hijos vayan a la universidad. Es una lucha ardua y diaria. La lucha actual es más bien ideológica. La mejor forma de hacer frente a la negación de África es fortalecer la autoestima de los más jóvenes. Yo les digo, sé quién eres. No trates de ser otra persona. No intentes tener el pelo liso cuando tu pelo no es así. Tienes que potenciar tu carácter étnico, tu pelo encrespado, tu piel y tu boca. La gente me pregunta si formo parte de algún movimiento negro, pero no. Lo que soy es una negra en movimiento. Me muevo a diario, me hago más fuerte e intento liderar a otros. Para hacer esto, Negra Jo se ha encomendado a sí misma la misión de transmitir a los jóvenes el orgullo de ser de África, de albergar en su corazón el lugar que no tienen en la sociedad brasileña. Se trata de afianzar el recuerdo. No se puede renunciar a África. Olvidarla sería como perderla por segunda vez. Valora lo que tienes. No codicies un cabello que no es tuyo. Lo que tenemos define quiénes somos. Los turbantes me sientan de maravilla. Un turbante me realza. Es como una corona. Es como llevar una corona todo el tiempo. El turbante es la manifestación de mi empoderamiento y de mi libertad. Soy libre. Tengo derecho a ser libre. Puede que África nunca haya tenido tanto peso como ahora en Brasil. Hoy más del 80% de la población tiene sangre africana. Pero nadie o casi nadie lo reconoce. África se considera un fantasma. No me refiero solo a baianos y brasileños. Hay que abrirse de mente. Y descartar las ideas preconcebidas y esa forma de juzgar el mundo. Todo ser humano del planeta debería aprender a aceptar la cultura del otro y tratar de empatizar con los demás como seres humanos y no como país. De los alrededor de 3.000 quilombos que existen en Brasil actualmente, solo unas cuantas decenas de ellos tienen títulos de propiedad y muchos se enfrentan a la amenaza de la expropiación y del desalojo inminentes. Sin embargo, algunos llevan existiendo desde casi 4 siglos. A orillas de la Bahía de Todos los Santos se concentran la mayoría de comunidades porque el lugar es muy preciado por su potencial turístico. Brasil trata de poner orden en su historia. Pero en Bahía, donde comenzó todo, África se aferra con todas sus fuerzas. Los que llegan a Bahía son felices y los que viven aquí son más felices aún. Si el mundo fuese un cuerpo, Bahía sería el corazón.
Pelourinho es mi escenario. Entro y salgo de las calles como si estuviera en un teatro. Me transforman por completo. Bahía es mágica. No hay más que ver a las mujeres todos los viernes vestidas de blanco para rendir homenaje a los orishas y a Oshala. Eso solo pasa en Bahía. Antes, estas mujeres se vestían así para desafiar a los blancos, para mostrar una fachada de alegría en contraste con el miserable destino al que habían sido condenadas. África les dio esa fuerza. Hoy en día, en los templos de Candomblé, ya no es necesario mentir para rezar a los orishas ocultos tras las imágenes de los santos. África se muestra a plena luz del día, y aunque a veces pueda ser difícil, los hijos del Nuevo Mundo conservan la alegría y el optimismo. Es el arma más poderosa de África. Estas sonrisas solo se ven en Bahía. La libertad que tenemos, la picardía, la astucia, la mirada y la seducción, solo las encontrarás aquí. Pelourinho no olvida su mercado de esclavos, pero hoy se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha por el reconocimiento de los descendientes de africanos. Sus calles rebosan de la valentía de Negra Jo y la picardía de Mestre Curio. El legado africano continuará transmitiéndose durante mucho tiempo. Bahía, el legado africano.